Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es José María, un gran apasionado y amante de bici vintage. Bueno, antes de nada, quisiera agradecer a Miguel Ángel por su entrega y afición a este mundo de bici vintage. Él nos ha propuesto de grabar un vídeo y que expongamos nuestros equipos. Os voy a mostrar mi configuración actual, lo que tengo ahora mismo montado. Vamos a empezar por la tapa de potencia, que en este caso es una Yamaha, la Yamaha modelo M50, entrega 150 vatios por canal. La verdad que a mí me gusta bastante. He tenido varios amplificadores a lo largo de mi vida, todos vintage, y ahora tengo esta tapita que la verdad que a mí me gusta mucho. La tengo asociada a este preamplificador. Es un Kingwood modelo Basic C2, que la verdad que hace un buen matrimonio, no me disgusta. Aquí tenemos es un Reverb, un Pioneer, y arriba tenemos un procesador de sonido, básicamente es un control de tonos. No los tengo activos, solo los tengo por el efecto de las luces, pero realmente no están actuando. Lo tengo meramente porque me gustan los cacharrillos vintage y lo vi, me gustaron y aquí están puestos. Aquí tengo un tocadiscos, en este caso es un Akai, el modelo AP206C. Lo tengo asociado con una aguja, una Moving Coil Audio-Técnica, que a mí realmente me gusta su sonido. Y hombre, hay tocadiscos mucho mejores, pero a mí realmente este me hace el apaño. Me gusta cómo suena y aparte es muy bonito estéticamente. Aquí abajo tengo un timer, tampoco lo tengo activo, lo tengo meramente por decoración. Un selector de fuentes, un gestor multimedia y un pequeño procesador, un Jacqueline, también vintage. Tampoco lo tengo activado porque no me gusta colorear demasiado el sonido, pero lo he conectado varias veces y la verdad es que realza las voces. La verdad es que le da un punto a la música diferente, pero no lo tengo activo tampoco ahora mismo. Aquí tengo un reproductor El Red, un Marantz, el modelo NA6006, que hoy en día es necesario tenerlo, estos aparatillos, porque tienes Tidal, Spotify, radio online, puedes gestionar discos duros, pendrive, y hay que subirse al carro de lo moderno, porque te abre muchas posibilidades de escuchar música a través de la red. La verdad que hay que apuntarse a los formatos también actuales. Aquí tenemos el reproductor de CD, es un Pioneer, un ecualizador Technics, el modelo 8055, que la verdad es muy muy bonito. Un pequeño selector de altavoces, un conmutador de altavoces, Kingwood. Yo siempre me gusta tener varias parejas de cajas conectadas, dependiendo del estilo de música, pues voy cambiando de una a otra. Y tengo varias cajas también guardadas, me gusta mucho, de hecho me gusta coleccionar cajas vintage, y las voy cambiando y me gusta tener para poder cambiar. Aquí está la retina, una JVC, la verdad también vintage, la tengo, me encanta también, muy bonita. Y aquí tenemos una tapa de Yajiraga en clase A, que entrega 30 vatios por canal, en pura clase A. No las tengo conectadas ahora mismo, las quiero asociar con aquellas cajas que están allá al fondo, que son unas Rocket 850, que de verdad no son vintage, pero me encanta su sonido y las quiero conectar a la tapa Iraga. De auriculares tengo este Pioneer Monitor 10, y este Prefer HD120, también japonés. No es una marca conocida, pero realmente sorprende el sonido que tienen estos Prefer. También vintage. También tengo aquí debajo, tengo unos Pioneer SE50 con control de tonos y de volumen. También los tengo impolutos. También suenan muy muy bien. De cajas, tengo ahora mismo montadas aquí, tengo la Vieta, las E503. Que en España también se hacían cajitas buenas y esta es una de ellas.
Debajo tengo una Kingwood, concretamente el modelo KL777D. Este estilo Kabuki, montar muchos drivers en poco espacio, se estilaba a los 70-80. Hay algunas que he tenido que no me ha gustado su sonido, pero estas realmente suenan bien. A mí me gusta cómo suenan. Total, este es mi equipo actual, todo dedicado al Lisi Vintage. Y agradecer a Miguel Ángel nuevamente por darnos la oportunidad de mostrar nuestros equipitos y compartir esta gran afición que es el Lisi Vintage. Venga, un saludo a todos y arriba con el Lisi.